Toru, I am humble, for night I understand. Your royal blood was never meant to decorate this sand. You suffer great injustice, so have thousands before you. I offer an apology, a one long overdue. I am sorry, Toru, I am sorry. Hear my song, and know I sing the truth. Although we were bred to fight, I reach for kindness in your heart tonight. And if you can forgive, and if you can forgive, love can truly live. And if you can forgive, and if you can. But I use my final breath to tell you that I'm sorry. Let us end this dance of death, of centuries of agony that to your heart we sent. Here and now with my amends, the senseless killing ends. I am sorry, Toru, I am sorry. Hear my song, I know I sing the truth. Although we were bred to fight, I reach for kindness in your heart tonight. And if you can forgive, and if you can forgive, love can truly live. And if you can forgive, and if you can forgive, love. And if you can de esta época tan oscura. Sí, exacto. Que hemos vivido y que todavía estamos viviendo, quisiera saber cómo. ¿Qué es lo que surge en ti para decir, voy a coger a mi familia? Porque realmente todos los que están aquí son gente maravillosa. Y son familia. Tu familia. Sí, son mi familia. ¿Cómo decides coger un avión, un coche? Sí. Bueno, es que en algún momento iba a haber que hacerlo. Mi vida habitualmente consistía de estar 6 meses y a veces hasta un poco más fuera de Los Ángeles, que es el lugar donde habitualmente resido con mi familia. Y eso se cambió, obviamente, con esto que nos ha tocado vivir. Como todo el resto del mundo, he estado en cuarentenado, digamos, y pero bueno, sabiendo también que en cuanto se pudiera, en cuanto se abrieran un poco las posibilidades de salir, lo iba a hacer. Lo que sí es muy lindo y muy, para mí muy emotivo, es que se haya dado en la posibilidad de venir a tocar aquí a España, que es un lugar muy especial para mí. Digamos, llevo mi apellido Santa Eulalia, ¿no? Y siempre he estado muy ocupado con el tema de la identidad, sobre todo en mi caso, porque bueno, nací y crecí en Argentina, en Latinoamérica, entonces eso ha sido gran parte de lo que se ha manifestado en la música que yo hago. Siempre digo, ¿no? Manifestar en lo que uno hace, quién es y de dónde viene. Pero también parte de mi identidad es la identidad hispana, ¿no? Mi abuelo era andaluz y mi abuela era vasca de parte paterna, ¿no? Entonces venir aquí, especialmente acá al sur de España, donde era mi abuelo, y empezar de nuevo, digamos, ¿no es cierto? Es algo muy, muy, muy lindo, muy especial.
y también el hecho de que lo estoy haciendo con un espectáculo que es inusual para mí, porque generalmente o me presento con bajo fondo o me presento como solista con otra banda que se ha titulado a sí misma por los muchachos como la Santa Banda. Entonces siempre las presentaciones son en ese formato. Esta cosa de tocar con orquesta sinfónica, si bien lo he hecho en otras ocasiones, siempre han sido experiencias aisladas. De hecho, por ejemplo, hice una suite de Diarios de Motocicleta con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel en el Hollywood Bowl, ¿no? Pero era eso, la suite, que eran 20 minutos dentro de un programa que contenía otros compositores y otras piezas. Hacía un concierto de estas características, solamente hice uno en Hungría, pero con menos repertorio inclusive. Aquí voy a estar estrenando cosas como la música del videojuego de The Last of Us en estado sinfónico, que nunca se escuchó. Y también, bueno, canciones mías, canciones también de películas. Así que es un espectáculo que muestra otra parte de mi universo musical. Entonces es algo también especial en ese sentido, especial por venir a España, especial porque es el primer concierto luego de la cuarentena y especial por el formato que tiene. Tú has sido pionero, el productor, el compositor, cantante, intérprete, una fuerza de la naturaleza, pionero en poner de moda nuestro lenguaje latino en Hollywood. No es así. Y siempre, por lo que he hablado con Sergio, tu agente de estos días, siempre con ese interés de que esté presente, ¿no?, allí en Hollywood, ¿no? ¿Es una intención también que está presente en este show de esta noche? Claro, bueno, lo que te he hablado del tema de la identidad, que es tan importante, ¿viste? Que proyectar en lo que hacemos. Quiénes somos realmente, ¿no? Que de dónde venimos, es muy importante. No olvidar eso nunca, por muchas cosas en términos humanos también, ¿no? No olvidarse de dónde uno viene. A veces la gente con los logros o con los reconocimientos. Bueno, es que lo que pasa es que mucha gente se piensa que los premios se los dan a ellos. Y en realidad el premio se otorga al trabajo que uno hace, no a uno. Qué maravilla. ¿No? Entonces, a veces la gente se confunde. El premio es al trabajo que uno hace y yo lo tengo bien claro, que es a eso. Y eso tiene que ver mucho con un don que se me ha dado y que reconozco desde chico y que agradezco todos los días y que realmente no me pertenece. Yo, digamos, soy portador de ese don, pero no es mío. Ya terminando, precisamente con esto que dice. Yo se lo decía también a Sergio, me da una sensación de que tu voz aparece de un espacio alternativo, aparece de esta realidad, ¿no? O sea, y me encanta escucharte cantar. Bueno, creo, mira, que muchos tenemos, sí, esa sensación. Y esta noche vamos a escucharte mucho, aunque te gane otro producto, ¿no? Otro formato, donde cantas todo el rato, ¿no? ¿Es cierto? Sí. Sí, bueno, aquí hay más, ahora en general en toda la música, desde hace ya mucho tiempo, en Bajo Fondo, en mi espectáculo Desandando el Camino, con la Santa Banda y todo, hay momentos, bastante pasajes instrumentales, siempre, ¿no? Pero también está presente la voz, ¿no? Pero bueno, yo como estoy muy interesado también en todo el tema de la mecánica cuántica, entonces, creo mucho en el tema de los universos paralelos, de las multidimensiones. Entonces, a veces quizás la voz también viene de otras dimensiones. Totalmente. Viene cruzando distintas dimensiones, ¿viste? Totalmente. ¿Has probado ya los vinos de aquí, de la Tierra? Que sé que eres como yo, que te encantan. Sabés que anoche iba a probar y al final no se me dio, pero todavía no los he probado. Creo que hoy sería una noche perfecta luego del concierto para probar unos vinos de acá, de esta zona. Voy contigo para seleccionar. Bueno, me encanta. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.